por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad. 34 minutos sobre las 12 del mediodía y nosotros comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de La Ventana Solidaria, con nuestra compañera Reme Zanón y sus entrevistas. Así que nada, la presentamos. Hola Reme, buenos días. Hola tarde Raúl. Ya. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, aquí pues abriendo una semana más La Ventana Solidaria. Sí, que no está mal, no está mal. Nada, cuéntanos y preséntanos también. Pues nada, como la semana pasada fue el día de Santa Lucía y este domingo será el día de las personas con discapacidad, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues he querido matar dos pájaros de un tiro y para ello pues vamos a entrevistar a Vanessa Femey, que es integrante del coro alegro de la ONCE. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, yo soy el pájaro entonces, ¿no? Sí, una cosa así, eres el pájaro que hemos cazado. Muy bien, me parece muy bien. Tú dirás. Bueno, pues nada, coméntanos desde cuándo estás colaborando, cantando en la Coral Alegro. Pues mira, de toda la vida, ¿vale? Mm. Precisamente, mira, te cuento. Mm. El año pasado hicimos la coral, cumplió 40 años. Mm-hmm. Pues de los 40, yo los 40. ¡Ostras! Para que te hagas una idea, ¿sabes? Sí. Entonces, pues nada, ya te digo, hemos hecho un montón de cosas. Es una coral que es bastante peculiar, uh-huh, porque independientemente del repertorio, que si quieres luego ahora hablaremos, uh-huh, es una coral que integra miembros discapacitados con no discapacitados. Uh-huh. Entonces, pues nada, entre todos, claro, obviamente se enriquece la historia, claro, ¿sabes? Nos ayudamos, no ellos a nosotros ni nosotros a ellos, todos a todos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues ya te digo, es una coral que tiene ciertas características muy peculiares. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, pues ya te digo, pues eso, nos ayudamos a la hora de movernos, uh-huh, a la hora de, pues no sé, es que somos casi una gran familia. Bueno, uh-huh, grande, grande tampoco. Seremos unos 40, 50 y pues uh-huh, bueno, ahí vamos. Uh-huh. Año tras año. Ya, ya. Y no sé, ¿cómo las partituras, cómo las aprendéis? Si están escritas en braille, ¿cómo van a hacer las personas que no veis para aprenderos las partituras de música? Vale, pues te cuento. Normalmente utilizamos un método que consiste en aprendernos todos todo. Uh-huh. ¿Vale? Quiero decir, nadie tiene partituras. Si alguien de alguna vez utilizamos alguna letra, uh-huh, lo típico que lo buscas con el móvil y tal, pero vamos, en ese aspecto funcionamos todos a la vez. Uh-huh. Todo el mundo se aprende todo, nadie tiene partitura, yeah, yeah, con lo cual es muchísimo mejor, porque claro, sales ya con todo aprendido, quiere decir, no te hace falta recurrir a ningún papel que, ¡ay, me lo he dejado! ¡Ay, uh-huh, ay no lo tengo! ¡Ay, no! Uh-huh. Todo el mundo se sabe todo y ya está, muchísimo mejor. No sé, durante este tiempo no sé si habéis tenido que aprender algo de solfeo, de canto. Hombre, con los años se va aprendiendo poco a poco, pues va. También es cierto que es una coral en la que prácticamente todo el mundo tiene estudios, en mayor o menor medida tiene estudios, pues bueno, de música, y si no, ya te digo, el tiempo se encarga de, uh-huh, del resto. ¿Y tú has tenido que aprender algo de esto, de solfeo, de canto? Yo sí, pero ya te digo, no por ir a la coral fue antes. Ya, ya. Luego ya, claro, porque yo, a ver, que tampoco soy tan, tan mayor, ¿sabes? Quiero decir, yo entré en la coral con muy poquitos años, mm, entonces, claro, con 4 o 5 años uno pues no se pone a estos menesteres. Claro. Pero vamos, con el paso de los años sí que he hecho cursos de solfeo y de canto y de piano y demás, mm, ¿sabes? Sí. Pero ya te digo, primero llegó la coral y como yo está mucha gente. Uh-huh. Ya has comentado algo del repertorio. ¿Cómo escogéis las canciones que vais a cantar para algún los conciertos?
Vale, pues te cuento. El director la verdad es que hace el resto en ese aspecto. Pero te cuento, realmente tenemos un repertorio muy divertido. O sea, independientemente de que nosotros nos integremos, nos lo pasemos súper bien y demás, tenemos un repertorio que no es al uso. Es decir, mira, por ejemplo, hemos hecho Alegro de Rock, ¿vale? Es un concierto todo lleno de, pues eso, de Queen, de Maná, no sé. Sí. También hemos hecho Latino, ¿vale? Hemos hecho, por ejemplo, Me Sube la Bilirrubina, para que te hagas una idea, por ejemplo, ¿sabes? También hemos cantado, pues no sé, canciones conocidas latinas, hemos cantado también a Mozart, hemos cantado, es que de todo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con pop, pop español desde los años 80. ¡Ostras, qué guay! ¿Vale? Entonces, claro, está muy chido porque, pues eso, mira, tenemos canciones desde Besos Ternura de Ana Belén, pasando por No Dudaría de Antonio Flores. No sé, es muy dinámico, ¿sabes? No es para nada al uso una coral que cante lírico solamente, ni eclesiástico para nada, de hecho, eso es lo que menos cantamos. Ya. Y no sé, durante este tiempo de la coral habéis grabado, creo, algún disco, ¿no? Hemos grabado un montón de discos. Ahora realmente, mira, me pillas en el dato, pero creo que son 8. Y han sido, pues mira, desde, pues eso, Alegre de Rock, Latino, lo que te decía, cada repertorio que comenzamos suele culminar con un disco. Y tenemos discos de Beatles, tenemos, ya te digo, de todo un poquito, ¿sabes? También es cierto, mira, uno que también no te he dicho antes, hubo una vez que hicimos una marcha amarilla que se llama, por parte de la ONU, organizó una marcha amarilla, y una de las actividades que había en esa marcha amarilla era el concierto de la Coral Alegro con diferentes estilos, con diferentes cantantes, con Sole Jiménez, con el representante de Seguridad Social, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, con artistas de ese calibre, ¿sabes? Entonces también aquello culminó en un disco que, pues nada, que no sé, quizá no sea objetiva, pero está muy chulo. Es chulo, la verdad. Buena pinta tiene, no te voy a engañar. Y ¿sabes? Una cosita, no sé, vais a dar conciertos a varios sitios. ¿La ONCE os paga algo por dar estos conciertos o es gratis? Esto es voluntario. Lo único que pone la ONCE es el autobús, ¿sabes? Y los gastos que generan por los músicos y el traslado y demás, eso lo paga la ONCE. Pero los demás vamos voluntariamente todos los sábados a ensayar y todos los días que haga falta cantar, pues eso. Ahí estamos. Y próximos conciertos, pues mira, precisamente este domingo tenemos uno en Nules, para que te hagas una idea. ¿Sabes? A las 7 de la tarde en Nules, y pues vamos teniendo conciertos. Y hemos también tenido conciertos muy muy chulos. Mira, como te decía, por ejemplo, el de la Marcha Amarilla, que hemos tenido concierto con los Tres Tenores, hemos tenido concierto con Mocedades, no sé, con gente que sí, pues sí, bueno, claro, hay nivel tenéis nivel de renombre. Bueno, en ello estamos, tampoco creo que sea para tanto. Yo obviamente la veo todo un poco más familiar, vamos, ya. Pero vamos, a la gente sí que suele gustarle, no te voy a engañar. Y luego, según a qué sitio vais, ¿escogéis repertorio o ya tenéis estipulado el repertorio? Pues según las circunstancias suele ser un repertorio u otro. Normalmente, pues se utilizan repertorios que hayan sido recientes, porque claro, obviamente cantando lo último que hemos aprendido, ¿no? Quiero decir que, bueno, cierto es que si hay alguna canción que... Mira, por ejemplo, Santa Lucía, de Miguel Ríos, que por cierto, con él también hemos cantado, pues la llevamos en repertorio muchos años porque es muy bonita y porque creo que dice mucho de la discapacidad. Entonces, pues
pues esa la llevamos muchos años. Mm. Y hay canciones que, bueno, pues son temporales, por decirlo de alguna manera, en función del repertorio que lleves en este momento. Mm. ¿Y en este de Nules qué repertorio vais a llevar? Pues mira, llevamos desde canciones, lo que te decía, el último que hemos hecho, desde canciones pop de rock español, canciones pop español desde el año, los años 80, llevamos No Dudaría, Besos Ternura, Bienvenidos, Santa Lucía, para que te hagas una idea, sí. Una idea más o menos, por ahí va la cosa, No Dudaría, no sé, cosas ya te digo, pues eso, del pop reciente español. Y ahora cara al próximo año, pues va a ser de los 2000 hasta acá. Para que se cierre así el círculo, pues bueno, de pop español de los 2000 hasta acá. Ya. ¿Y la gente que va a vuestros espectáculos es variopinta de distintas edades o va más gente mayor? ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que le gusta tanto a la gente que tenemos de todo. Los fans incondicionales, que suelen ser familiares y demás, que bueno, pues tenemos un rango grande porque tenemos, claro, como somos ya un par de generaciones, tenemos prole, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y claro, están los nietos y los abuelos, entonces claro, viene gente de mucha índole, ¿sabes? También pues bueno, hay conciertos los que tienes directivos de la ONCE y gente de consellería, que yo te digo, es muy variopinta la gente, ¿sabes? Pero sí que se define todo porque a todo el mundo le gusta muchísimo. Claro, también te lo digo. Tengo abuela, pero es verdad. Yo creo que la música le gusta a toda la gente, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, porque es capaz de removerte, ¿no? Es capaz de moverte las emociones y eso siempre es positivo. Claro. Creo yo. Sí. ¿Para Santa Lucía tenéis algún concierto? Sí, en Santa Lucía tenemos el concierto que solemos tener todos los años en la delegación, en la territorial, en la ONCE, en Valencia. Sí. Y bueno, pues como suele ser cara Navidad, solemos también mezclar algún que otro villancico, bueno, un poquito de todo, ¿sabes? Hacia el final del concierto, pues eso, nos ponemos el gorro de Papá Noel y algún villancico cae, ¿sabes? Normalmente. Ya. Sí. No sé, ¿y para el año que viene qué pides? ¿Yo qué pido? Pues yo personalmente pido por lo que todo el mundo, salud, dinero y amor, ¿no? Pero vamos, para la coral, pues la verdad es que hay una continuidad, porque bueno, también después de la pandemia hemos tenido como todos un poquito de de bajón, pues bueno, por aunque ensayábamos por Zoom y plataformas de este tipo, cierto es que bueno, pues ha habido un poquito de merma, como en cualquier actividad, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues nada, yo pido que, pues eso, muchos conciertos, muchos ensayos, muchas horas ensayando y disfrutando de la música, que al fin y al cabo es lo que nos mueve. ¿Y no te planteas participar en algún concurso de estos de la tele? Pues mira, ahora qué dices, tenemos un miembro de Alegro que está en La Voz ahora mismo. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Y que lo va a hacer fenomenal, que lo está haciendo fenomenal, de hecho. ¿Cómo se llama? Lucas Feliz. ¿Lucas cómo? Lucas Feliz. Feliz. Lucas Feliz, ya te digo, si lo buscáis, bueno, canta, que bueno, es espectacular, ¿sabes? Sí. Así que nada, y la coral, pues en sí algún concurso ha ido. Entonces, pues bueno, pero de momento estamos ocupados en otras cosas, también te lo digo, ¿sabes? En ampliar repertorio y en atender a los conciertos que nos van saliendo a lo largo del año. ¿Qué vais, por la comunidad valenciana o también salís fuera de la comunidad? Hemos salido a varios continentes, de hecho, ¿sabes? Hemos tenido conciertos aquí en España por muchos sitios. La ONCE hace una bienal y entonces cada pues como su nombre indica, cada dos años es en un sitio en España. Y hemos ido, pues no sé, mira, a Hungría, a Francia, hemos ido a un montón de sitios. Hemos ido a China, a Grecia. ¡Ostras! Sí, sí.
Sí, entonces pues ya te digo, menos parar lo que quieras. Sí. ¿Y cómo compaginas esto con tu trabajo de vendedora del cupón? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando, de hecho, ¿sabes? Sí, pues sí. Nada, los ensayos al ser el sábado es más fácil. Uh-huh. Y si no, pues nada, pedimos permiso para los determinados conciertos que haya que coincida con el horario laboral y demás. Pues bueno, y a nivel personal, pues nada, ya te digo, pues ahí vamos, con toda la familia, con todo, ya te digo, sin tiempo para nada, pero como todo el mundo. ¿Sabes? O sea que lleva cara adelante a toda la familia. A todo el mundo, todo adelante, a empujar todo. Pues sí, a empujar, sí. A que vayan a escuchar a este concierto, que por cierto estuvieron aquí en Buñol en una bienal. Sí, pues es verdad, cierto. Sí, pues sí. Ya te digo, entonces no te tengo que contar nada. Mucho nivel. Bueno, es que una servidora estuvo a punto de ser presentadora de este evento. Bueno, y pues nada. ¿Y qué tal? No, al final no al lo final no, fuiste. No lo presenté porque David Ramírez, no sé si lo conocerás. Sí, ha venido conmigo, ha crecido a mi lado en la coral. Sí. También te lo digo. Sí. Pues me dijo que no hacía falta, entonces se quedó así. Bueno, pues contaron contigo. Sí, ¿eh? Sí. Se acordaron de ti, muy bien. La, muy bien. La concejala entonces de cultura contó conmigo. Fenomenal. Pues lo harías fenomenal. Lo hubieras hecho fenomenal, estoy segura. Pues gracias. Pues nada. Bueno, te dejamos. Pues, si me dejas decir unas últimas palabras, yo aconsejo a todo el mundo que me esté escuchando, ya no que venga a ver a la Coral Alegro, sino yo recomendaría que a todo el mundo pusiera música en su vida, porque, como te he dicho antes, creo que remueve las emociones y a todos en el fondo nos alegra escuchar una canción animada. Pues, ¿vale? Pues muchas gracias. Pues nada, mil gracias y nada. Y viva la música. Eso, que viva la música, viva. Por mucho, muy bien. Por muy mucho bien, tiempo. Genial, fenomenal. Pues gracias. Nada, te dejo y que sigas trabajando. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad. Muy bien, Reme, pues hasta aquí llega esta entrevista, que no podía ser más navideña tampoco. Pues sí, ahí está, como la Navidad está a la vuelta de la esquina, pues eso. Sí, sí. Pues nada, Reme, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias y nada, la semana que viene más, pero no mejor porque es imposible. Exacto, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escrita en tu corazón. Uno más de los que se niegan a callar y a mirar hacia otro lado.